de tus cordaderos. Alábalo que Él está aquí. Alábalo que Él está aquí. No desaproveches esta oportunidad, porque Dios está pasando por aquí. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Papá lo abrazó y no importaba cómo estaba, no importaba cómo él estaba, maltratado, sucio, golpeado, no importó. Mandó a llamar a sus siervos y le dijo: venga para acá, venga para acá, vaya inmediatamente, busquen un vestido, pongan el vestido nuevo a mi hijo. Busquen un anillo, un brazalete y pónganse en la mano, pónganle calzado, porque este mi hijo perdido era y ahora ha sido encontrado, estaba muerto y ha revivido. Dios, si puede levantar tu mano un momento y darle gracias por lo que él ha hecho en ti, hermano. Santo es tu nombre, Dios. Dale gracias por lo que ha hecho en ti. Pero no solo eso. Vayan. Dice: vayan y busquen el becerro más gordo. El toro más gordo que hay en la hacienda. Manden ese toro y hagamos fiesta. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A su nombre, a su nombre. Dios santo. Aquel hijo fue regresado a casa. Él regresó a casa. Papá, todos los días lo esperamos. Tú puedes regresar a casa. Papá, todos los días te he estado esperando. Tú puedes regresar ahora. Ahora, ahora piensa en lo necesario que es volverse a Dios. Y levántate. Y dale tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, mira, Señor. Ten misericordia de las vidas en este lugar. Dios sigue teniendo misericordia. Dios quiere cambiar tu vida. Dios ya no quiere que tú vivas así. Él te quiere hacer descansar. Él te quiere dar una nueva vida. Él te quiere perdonar. Quiere darte el abrazo de como un abrazo de un verdadero padre. Quizás tú dices: yo no he tenido papá ni mamá. Pero quiero decirte que Él te puede abrazar en esta noche y puedes sentir su calor, puedes sentir su presencia, puedes sentir a tu ser, a tu corazón, cuánto Él te ama, cuántos días Él te ha guardado, cuántas veces te ha librado de la muerte con el propósito de darte una nueva oportunidad. Hoy, si Dios te trajo a este lugar, es para que tú medites y reflexiones. Aleluya. Que tú necesitas de Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi adoración para darte las gracias. Gracias, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Dile a Él gracias y gracias. Gracias. Señor, gracias a mi Señor.
Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, y de eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Quisiera preguntar en esta noche si habrá alguien que necesita a Jesús. Habrá alguien aquí que dice: Dios me tocó en esta noche, yo quiero entregarle mi corazón. ¿Qué dices? Cristo te espera. Él te ama y Él te quiere dar una vida mejor. Si los que están viendo a través de esta transmisión quisieran darle su vida al Señor, también es la oportunidad que Dios te regala. Es una oportunidad, un momento que Dios te permitió de poder estar a través de esta transmisión. Y el Señor también quiere hacer una obra en tu vida. Decídete. Esto es cuestión de fe. Créele que Él puede hacer la obra en ti. Él puede hacer que descanses en Él. Él puede hacer que vuelvas a la mesa, que vuelvas otra vez a estar vestido, que vuelvas otra vez a tener calzados en tus pies y que vuelvas otra vez a la vida, porque Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Cristo te ama. Hay alguien, los esperamos aquí. Habrá alguien, camine, no tenga miedo. Esta es la mejor decisión que usted va a tomar en su vida. Que te van a decir los que están a la par suya, eso no importa. Lo que importa es que usted arregle cuentas con Dios, porque un día usted va a estar delante de su presencia, y ese día nadie de los que están aquí a la par suya van a estar con usted. Por eso le hacemos el llamado. Voy a dejar un minuto más. Si alguien quiere recibir a Cristo, esta es la noche. Esta es la oportunidad que Dios te da. Posiblemente, y no pretendo meterte miedo, pero posiblemente hoy estás aquí. Hoy estamos aquí. Mañana tú y yo no sabemos. La Biblia dice: no os gloriéis del día de mañana. Venga. Quizás tú pensarás que es locura, pero no es locura. Es la verdad la que te estamos hablando. Cristo te espera. El llamado se cierra. Si supieras que esta fuera tu última oportunidad y sabes que se está cerrando el llamado, ¿qué decisión tomarías? ¿Correrías? Pero estás confiado. Quiero decirte que la oportunidad, llamado, sigue en vigencia mientras tú tienes esperanza, mientras tienes vida. Él te está esperando con los brazos abiertos. Recuerda cómo murió por ti y por mí, con los brazos extendidos, dándonos a entender que por medio de Él podemos llegar al Padre. Venga, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un aplauso al Rey. La gloria para Dios. Solo quiero que me permitan algo. Vamos a hacer una oración especial por la familia. Pero yo quiero cantar algo que sentí en mi corazón cantar al principio.
Esta alabanza se llama Cuán Grande Es Él. Y yo quiero que todo me acompañe. Nuestro deseo es que el Señor fortalezca a mi hermana Mari. Y yo sé que cuando cantamos al Señor, dice la Biblia que Dios se mueve, el poder de Dios está en la alabanza. Y Dios en esta hora va a estar consolando también a esta familia. Cantemos al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas
Delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias por todo lo que tú has hecho en este momento. Gracias, Señor, por la fortaleza, por el consuelo que le ha brindado a mi hermana María, que le ha brindado a sus hijas, a sus hijos, que le ha brindado a toda esta familia, Padre Santo, aleluya. Una vez más queremos pedirte, Padre, que sigas teniendo misericordia, que sigas extendiendo tu mano de poder y sigas ayudándoles, sigas fortaleciéndoles, sigas les ayudando, sacándolos adelante. Siga usted, Padre Santo, aleluya, acompañándoles en este momento tan difícil que ellos están pasando. Pero en esta hora, Dios mío amado, aleluya, creemos que reciben nueva fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Sea el Espíritu Santo consolando, sea el Espíritu Santo
ministrando la vida de esta familia. Obra, Dios mío, obra, obra en aquellos que todavía no se han convertido a ti, para que den paso a eso tan importante, para que entiendan, Señor, y abran sus ojos espirituales y conozcan la verdad que los puede hacer libre, libre para tu honra y tu gloria. Señor, llena de paz, de consolación, llena de muchas bendiciones esta familia, esta casa, este lugar, mientras estemos en esta actividad. Y después de esto, sígale ayudando y bendiciéndole, Dios mío. Gracias por la iglesia, gracias por los amigos, gracias por los que están, Dios mío, a través de las redes sociales. Sigue bendiciendo la vida de cada una de las personas en el nombre maravilloso de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Gracias le damos a Dios por lo que nos ha permitido hacer en este momento. Decirles de que el día de ayer estuvimos orando con esta familia, con mi hermana Mari, con su hija, hermana Mayra. La verdad les digo, hermanos, me sentí bastante golpeado por la noticia. En lo personal, quiero decirles de que hay certeza, hermanos, de que hicimos una oración por él. Y una de las cosas que a mí me notificaba es que él escuchaba lo que se estaba diciendo. Y hicimos esa oración. Y yo quiero decirle algo. Dios es misericordioso, hermanos. Y hay cosas que quizás nosotros no las vamos a saber. Hay cosas que no las vamos a entender. Pero quiero decirle de que la palabra a nosotros nos dice que con el corazón se cree para justicia. Que si crees con tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Y si tienes la oportunidad para seguir confesando con tu boca lo que Jesús ha hecho en tu vida, entonces serás salvo. Me recuerdo de un ladrón que pidió misericordia en la cruz y dijo: acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no tenemos duda, hermano, que Dios obró el día de ayer. Y espero que esto siga sirviendo de consolación para todos nosotros. Y en esta noche les pido de favor, sigamos orando por ellos, para que Dios les dé cada día la fuerza que necesitan para este momento tan difícil. Dios les bendiga, gracias por la atención y que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Y bueno, pedimos a todos también que nos acompañen. Y bueno, como iglesia también estamos dando el apoyo a Mari y toda la familia. También estamos orando y también Dios va a orar grandemente también a la familia.
Thank you.
Aló. Sí, porque no estoy transmitiendo ahorita aquí. No, pero dígame. No sé quién es. Bueno, lo dejo con esto aquí, vamos, papá. Vale. Tiempo. Thank you.
Gracias.
Yeah.